Tengo que bajar un poquito la cámara. O sea, levantarla. Si no, no me enfoca aquí bien. Ahí. A ver por ahí. Tomás. A ver ahora. Hecho sacam. Sí, ahí mejor. Ahí está mucho mejor, creo yo. Sí. Pues nada, gente, un saludo grande. Vamos a seguir Dead Space, que hacía ya, yo qué sé, 2 semanas por lo menos que no lo tocaba. Y me apetece continuarlo, que estamos por el final. No queda mucho ya, capítulo 8, en el modo historia. Y tiene 12, con lo cual seguimos la Ishimura, este infierno, en el espacio exterior. Y es un homenaje a las películas de ciencia ficción y terror, este juegazo. Una saga ya en sí. Sacaron 3 y estamos en el primero. En esta época de sequía, que lleva, el año 2021 ha sido desastroso en lanzamientos, o sea, muy poca cosa, muy parada la industria. Es tiempo de rejugar juegos clásicos y de ir probando juegos así que vayan saliendo indies y tal, a ver qué tal. Así que qué mejor que este Dead Space, que lo empezamos ahora ya un par de meses y lo tengo aún por aquí, o sea, madre mía. Así que vamos al lío. Estábamos en esta parte de la nave, que estaba yo cogido aquí con pinzas, no había manera de pasarla. Era como una especie de puzzle con una especie de meteorito que había aquí. Vamos a ver si lo sacamos. Vale, esto era el poder. Ahora me tengo que hacer con los controles. Otra cosa igual. Claro, de tanto jugar a tantos juegos distintos, al final uno se lía, tío. Vale, créditos. Correr era con L1. Energía de plasma. Créditos. Vale, vamos a cogerlo todo. Semiconductor de oro, creo que es, o rubí. Esto por aquí. Más por aquí. Y más por aquí. Perfecto, a ver cómo llevamos el inventario. Vale, botiquines hay 2, 3, 4. Esto era el semiconductor que he cogido de oro, perfecto. Esto vale un pastón, no me van a dar dinero por ello. Plasma, plasma y energía de contacto. Vale, tenemos 3 armas. En el último stream compré un arma nueva. Teníamos 2 armas simples, ahora tenemos 3. Estamos acercándonos al final y hay que ir a tope, hay que ir equipados. Vale, vamos a ver si ya sacamos esta zona. Estamos acabando el capítulo 8. Vale, este es el de contacto. Ok. Vamos a ir con la de plasma. Ay. Vale, había que parar esto y destruir estas especies de anclajes. Ahí está. Ya empezarán a atacarnos enemigos a saco. Esto es una locura este juego, tío. Es bestial. Vale, ya empiezan a venir. Míralos. Cuidado, recarga. Hostia, qué pisotón le he metido, chaval. Lo he destrozado con el pisotón, tío. ¿Cómo recargaba, tío? No me acuerdo. X, vale, 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 vale. Perfecto. Vale, ese de ahí, cuidadito. Buenísima. Creo que a esto si le rompes la cola y la cabeza, muere. Pero son durísimos, tío. Vale, otro muerto. Y ahí hay otro más, puede ser. ¿Qué es aquello? ¿Qué coño es eso, tío? Es un trozo de estos que hemos matado. Vale, hay que movernos. Vamos allí. Es súper loco este juego, tío. Es una locura. Vale, voy a recargar. Vale. Hostia. Ya no tengo el poder de parar. Lo he gastado. Lo he gastado a base de mal. Con los controles. Vamos, cuchillas. Recargo. Y el objetivo es este. Ir a parar la otra parte, aquella de allí. Vamos. En la Ishimura. ¿Hay una nave más loca que esta y más infernal? No, no la hay. Desde luego que no la hay. Aparte, están haciendo un remake, ¿eh? Vale, tengo que ir a recoger. Vale, tengo que ir afuera y coger más cinética, porque no tengo. Me he quedado sin. Para poder parar la rueda. La salida estaba por allí. Sí, creo que sí.
por aquí creo que hemos venido. Tiene un sonido súper loco este juego, muy bestia, muy fuerte. Mira que lo bajé hace tiempo. Vamos a recargar la cinética para poder parar el tiempo. De zona de gravedad cero. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Por aquí. Aquí lo bueno es que nos podemos ir recargando con el estabilizador. A saco. Vale. Ahora llevo mucho tiempo que no lo controlo y se me va la olla. No me acuerdo bien de los controles. Tiene además unos controles un poco complejos el Dead Space. Vale, vamos a la otra rueda. ¿Dónde estaba? Bueno, me voy a parar ahí. Claro, tengo que destrozar la otra rueda que hay por ahí. A ver, vamos por aquí. Mírala, ahí está. Vale, vamos para allí. Paramos aquí. Reventamos eso. Y objetivo secundario completado. Perfecto. Y ahora hay que entrar ahí, tío. Esto es lo chungo. Entrar ahí y hacerse esto. Porque, según la misión, tenemos que buscar la llave de acceso a extracción. Ya la tenemos. Encontrar la baliza de socorro, que ya la tenemos. Y ahora tenemos que colocar la baliza y destruir los anclajes para poder soltar el asteroide. El meteorito, dicho yo, pues no, era un asteroide. Hay que colocar la baliza. Tengo que acoplar la baliza de socorro al asteroide. En cuanto el asteroide esté suelto, la baliza superará la antena de navegación del Ishimura y podrá emitir una señal clara. Vale, perfecto. A ver, hay que meterse ahí y pasar al espacio exterior, tío. Lo que pasa es que esto lleva estos anclajes y es una locura, tío. Cuidado. Buah, no me ha dado tiempo, tío. Esta misión es muy jodida, tío. Me estuvo dando mucho por saco la última vez, tío. Y al final lo dejé. Dije, mira, ya la haré, con calma. Y es que es eso, nos va a dar mucho por saco esta misión, tío. Una vez que la pasemos, va a ser un respiro total. Entrando en zona de gravedad cero. Vale, vamos al lío rápido, a ver si lo puedo hacer. Ahí. Vale, recarga. Ahí. Ojo, que viene. Es que eso tiene esas anclajes, tío. Son la hostia. Vale, ¿dónde la puedo colocar? Cuidado. Qué mareo, chaval. No veas. Vale, ¿para qué? Hay que volver a entrar aquí en el asteroide. ¡Ojo! ¡Uf! Que me da, tío. Es que no se puede parar, además, el asteroide. Para, se mueve. Por ahí. Para ahí lo puedo poner, se supone. El tema es, ¿cómo ponerla? Tengo que saber poner la baliza, tío. A ver si se mueve. Vale. Vale, ahí como la pone. No, tiene que haber una posición donde ponerla, tío. Y no le acabo de pillar el rollo a esto. ¿Cómo carajo se pone la baliza ahí? A ver. Entrando en zona de gravedad cero. Claro, me marca ahí, tío. Pero en teoría, ahí no me deja. En teoría, ahí no me deja, tío. A ver. ¿Dónde está el otro? Ahí. Paso de los enemigos ya completamente. Es que me da igual. Vale. Recargo. Mira, ya viene otro por aquí. Ahí no puedo ir, aquí sí. A ver, a ver, a ver, a ver, rápido. Rápido. No, me voy fuera de la atmósfera, tío. Imposible. Joder, con la misión de los cojones, tío. Esta misión cuesta lo suyo, tío. Pero la voy a sacar, tío. Es que la voy a sacar sí o sí. A ver, para adentro. No es lo que cuesta, tío. Entrando en zona de gravedad cero. Vale.
Tiene que haber alguna manera más sencilla de hacer esto. Vale, por aquí. A ver, verá venir estos pesados. Vaya ambientación que tiene esto, tío. Es que es de locos, eh. Buah. Es que tengo que ir allí, tío, seguro. Mira, barca. Me marca que me meta ahí, justo. Y en teoría tengo que comprar la baliza, tío. Pero ¿cómo la compro, tío? A ver. El tema es cómo acoplarla. Tío. Me destroza, tío, el puto anillo que tiene el asteroide, macho. Uf. Utiliza estabilizador para frenar, sí, sí, eso ya lo sé. El tema es cómo puedo entrar al puto asteroide, tío, sin que me destroce, tío. Entrando en zona. Me cago en todo, tío. Está tocando mucho la moral esta misión. Pero mucho. A ver. A ver, alguna manera, tío. Ahí. Panel. ¿Ves? Es que hay dos más. Hay dos más que hay que destruir. Este está activo, este también. ¿Dónde vais? Con la hambre, chaval. Matarlo, joder. Lo que no quería frenarlos. No quería cargar tal cual. Vale, hay que curarse. Vale, esos dos, ¿dónde carajo están? Que están por ahí. Tengo que pasar para allá, tío. Demasiado cómodo. Están como por la derecha. Están como por allí. Que el anillo no se puede frenar, tío. ¿Ves? El anillo no se frena, tío. Mierda, mierda, mierda. Mierda, mierda. A ver. Entrando en zona de vacío. Vale, aquí no viene el anillo, entiendo. Vale, aquí no viene el anillo ese, es imposible que venga, vale. Vale, otro menos. Y el otro. Claro, que no vamos a poder frenar ahora. No tengo cinética, tío. No tengo cinética, chaval. Vale, rápido, hay que destrozar este. Alerta. Claro, no tengo cinética. Pero bueno, vale, vale. De la carga 8772. El personal sin preparación. Vale, ¿cómo lo coloco, tío?
¿Cómo lo coloco la mierda de la baliza? Claro, es que quiero colocar la baliza, pero no puedo, tío. Ojo que viene ese, el arillo ese, ojo. Tengo que esperar a que se mueva de nuevo. Ahora. Ahora, fuera, 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 rápido, go. Vale, vamos a recargar la cinética lo primero. ¿Qué era? ¿Era? ¿Dónde era? Era por la otra parte. A ver. ¿Por aquí? Ya están los cuatro desactivados, tío. Pero ahora hay que coger y... mirar de meter la baliza, tío. Pero es que no sé cómo ponerla. Ahora lo voy a leer, a ver. Me recargo la cinética de nuevo. Que lo tengo. Ahí, a tope. Qué locura este puto juego, tío. ¿Cómo se oye esto, tío? Madre mía, tío. Me deja sordo, es bestial. Entrando en zona de gravedad cero. A ver, recargo. Ya, a ver, vamos a mirar cómo poner la baliza, tío. Que esos anillos no paran de moverse, tío. Hay enemigos por aquí, ¿eh? Mira ahí. Muérete ya, perraco. Vale, a ver. Misión. Destruye los anclajes gravitatorios. Vale, eso ya está hecho. Coloca la baliza. Pero ¿cómo la acoplamos, tío? Hay que colocar la baliza justo en el asteroide, pero no sé con qué botón se coloca. A ver, vamos a mirar ahora. ¿Puedo ir sin armas? No. No me dejáis sin armas, a ver. A ver, la quiero colocar. No. No, es que no sé si es que tiene que ir en una posición exacta o qué cojones, tío. No lo entiendo, tío. Porque no me deja colocarla. No me deja colocarla, tío. A ver, hay que volver a destruir los cuatro anclajes, tío. A ver, uno. Otro aquí. Vale. Ahora me tengo que ir para el espacio exterior otra vez, afuera. Si se mueve esto. Vale. No, ha pillado el fuego. Uf. Es una misión jodidísima esta, tío. Me está dando mucho por saco, tío. Pero mucho, mucho. Pero la voy a sacar, la voy a sacar. Madre mía que se la voy a sacar. Madre mía que se la voy a sacar. Vale, ¿para qué? Por ahí. A saco Paco que voy a ir, o sea, lo tengo clarísimo. Venga, a tu casa. Ahora rápido por aquí. Ahora esta banda se mueve. Vamos. Rápido. Rápido, 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 rápido. Ahí está, coño. Vale, rápido, hay que ir por aquí. Vale, ahí. ¿Qué pasa, tío? Mira. Vamos. Paramos. Fuera. Falta la otra. Está por allí. Y lo jodido viene ahora, cuando hay que meter el ancla, la baliza, tío. Pero ¿por qué no me la ancla la baliza en el asteroide, tío? Es lo que no entiendo. ¿No la estaré poniendo en el sitio adecuado o no sé? Se ha soltado el anclaje de la carga 8772. ¿Ves? La baliza sale aquí. Deberá abandonar la zona inmediatamente. Pero no me deja ponerla, tío. Ah, vale, ahora le va a poner. Ahora le va a poner. Me cago en todo lo que se menea. Ah, me viene este a tocar las narices, tío. ¿En serio? ¿Qué pasa? Me está atacando este. Vale. Mierda, claro, me están tirando cohetes y todo, tío. Hijos de perra. Me muero, no tengo oxígeno. Vale, vale, vale. Bueno, ya sé de qué va el rollo, ya lo tengo.
Me da igual, ya está. Ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo. Toma ya ahí. Give me the power. Ya lo tengo, la mierda esta, tío. Lo que pasa es que te vienen esos desgraciados a tocar las narices. Ahora lo he visto. Entrando en zona de gravedad cero. Para que no te la hagas. Vale, por aquí. Por aquí. Por aquí. Vale, a ver si se mueve. Rápido. Go, 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 go. Go. No, cuidado. Ah, no me dio tiempo ahora. Es que justo tiene una zona por donde pasar, tío, el asteroide. Si no, no pasas. Te revienta las cuchillas que lleva aquí. O los anclajes esos. Madre de Dios, media hora vamos a estar para pasar esta misión, me cago en todo lo que se menea. Vale, uno, dos. Carga. Vamos. Vale, ya lo veo por ahí, rápido. Creo que por aquí puedo ir, si me espabilo. Entrando dos. En zona de vacío. Claro, es que aquí te vienen todos los enemigos estos, tío. Los pulpos estos y todos estos, tío. Vale. Mira los tíos, que están por aquí dando por el culo, tío. Va a disparar cohetes ese. Vale, muerto. Hostia, me lo he comido, el perro este. Misión más chunga, tío. Madre mía. Rápido, sube. Mira, otro más. Vale, hay que volver, hay que volver, hay que volver. No paso. A ver si se mueve. No, me quedo aquí. Me quedo ahí reventado. El oxígeno. Es que te vienen un montón estos desgraciados. Te vienen 4 o 5, tío, en el exterior, tío. Te vienen 4 o 5, tío. Qué puta locura es esta, tío. Madre de Dios, tío. Entrando en zona de gravedad cero. Cuatro o cinco, ¿eh? Pues anda que son pocos, tío. Madre de Dios, tío. Vale, por aquí. Voy a ir con el otro arma, si no va a tomar por el culo. Con esta mierda de aquí. Vale, ¿dónde está? Vale, esto es lo que pasa, que hay que apuntar bien. Ahí, hay que freírlo. ¿Sigue vivo? Joder, ha aguantado tres. Esto es una mierda de arma, ¿eh? No hace nada de daño. Gracias. ¿Dónde se ha ido? Vale. Quedan los pulpos. ¿Dónde están? Vale, ahí. Mira, uno, y ahora le tengo que meter otro. Con dos pueden llegar a caer, pero joder lo que cuesta. Vale, faltaba uno por desactivar, ¿verdad? A ver. Muy pesados, tío. ¿Están rotas estas dos?
También puedo ir con la de cuchilla, porque me hace perder tiempo, tío. Lo suyo sí con esta. Entrando en zona de vacío. Vale, ahora he pillado el truco ahí. Rápido. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, Isaac? Ahora no tengo de esto, tío. Buah, ahora no tengo. No tengo cinética, tío. Ya no le puedo dar. Cago en la puta. No es una cosa, es otra, tío. ¿Puedo ponerlo ya? No, no puedo. A ver, tira para aquí. Ojo al anillo este, a ver si se mueve. Vale, rápido. Lo que me ha ido, chaval. Así vienen estos a tocarme las narices aquí. O se quedan allí. No, es que los cabrones se quedan afuera, tío. Se quedan afuera los perros, tío. No saben nada. Vale, la puerta que quiero cinética, tío. Hostia, que vienen, que vienen. Vale, para casa, campeón. A ver si me los he cargado ya todos y no me dan por culo ahora al salir fuera, tío. Porque madre mía, tío. La puerta, ¿dónde está? Me tengo que recuperar la cinética, tío. Ahí, sí. Vale. Qué intensidad, colega, qué locura, tío. Madre de Dios. Vaya fase esta. Vale, ya aprovecho y cojo todo esto porque ahora me la voy a hacer. Porque la baliza sigo sin entender cómo se activa, tío. Me la ha puesto antes así random. No sé qué he tocado de botón. Yo me imagino que es como un disparo para activarla, tío. Es que no te dicen cómo se pone. Llevo todo esto. Lo recupero. Me meto un botiquín, que tengo unos pocos. Vale, a ver ahora. Vamos, tiene que ser la buena ya. Entrando en zona de gravedad cero. Vale, ¿qué pasa por donde no está el anillo? Pero hay que hacerlo muy rápido, tío. Se queda ahí. Voy a esperar a que se vuelva a abrir, a ver si puedo pasar. Voy a tirar por ahí. Rápido. Entrando en zona. Vale, quiero ir para aquí. Aquí no me da el anillo ese. Vale, ¿y ahora cómo carajo lo pongo? Si no, si no. X no. X, X, es. Es con la X, tío. Me cago en las. Ahora la va a poner. Ahora, coño, Isaac. Y ahora, mendrugo. Madre mía. Vale, ¿y ahora qué? A volver, ya era cuidado. Saliendo de zona de vacío. Vale, rápido, tírate. Que no me maten ahora, que me cago en todo. Vale, ya la puse. Y ahora hay que ir a la máquina, supongo que había por ahí. Era con la X, tío. Que aquí es la A. Xbox es la A. Pero es que ni te avisan, ni te dicen cómo va, nada. Bueno, old school. Así eran antes los games. Esto es old school total. No me debería extrañar eso. ¿Dónde carajo está la máquina aquella ahora? Estaba cerca de del asteroide, si no me equivoco. Espera. Estaba por ahí, quizá. A ver. Allí. ¿Qué me doy? Que me doy con el anillo casi, tío. Buah, con el anclaje. Lo he puesto, pero puede ser que no haya roto los anclajes, tío. Que se me haya olvidado. Destruir los anclajes, tío. Me he olvidado de destruir los dos anclajes que hay afuera, tío. Claro, con tanta locura, tío, se me olvidan hasta las cosas. Vale, hay que salir fuera y romper los anclajes. Rápido. Entrando en zona de vacío.
Creo que no he roto estos, tío. Que se me ha olvidado. Sí, están abiertos. Hay que romperlos, tío. Sí, que se me va la olla, tío. Ya totalmente, tío. Es una locura este puto juego, tío. Vale, uno menos. Falta el otro. En teoría ya lo tendremos todo, tío. A ver si es verdad. Puta misión del demonio, tío. ¿No ves cómo cuesta esta misión, chaval? Vale, a ver aquí. Paramos. Rompemos. Ahora. Vale, ¿y ahora qué? Vamos a volver a ver qué pasa. Vale, cuidado con el anclaje. Rápido. Vámonos. Vale. Carga. Vale, tengo los cuatro puestos. Y ahora volver a la máquina. Bueno, esto solo hace de holograma. Vale, lanzamiento de asteroide. A ver. Vale, tenemos todo. Ahora solo hay que soltar el asteroide. Vale. La baliza está colocada. Ahora solo tengo que ir a la sala de control y soltar el asteroide de la nave. Hombre, gracias. Gracias, amigos. Gracias, por fin. Hay que volver a la sala de control. No veas, chaval. Media hora, ya sé que ya lo estaba diciendo, para poderme pasar este trozo. Brutal. Ya de verdad, nos vamos a encontrar aquí de todo. De todo y más por el camino. Espera, 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 espera. Ya viene la fiesta. Muere, perraco. Dios, lo que hay por aquí, chaval. Carajos, tío. Vale, ascensor arriba, elevador. Rápido. Vámonos de aquí, tío. Pero vamos, echando vistos, tío. Pero vamos. Qué puto infierno este juego, tío. Es una locura. Vale, y ahora hay que cruzar el fuego. Pero cuando el fuego pase. No hemos guardado. Tengo que guardar encima, tío. Sí, de esto ya me acuerdo. Esto es la caldera esta enorme. Va a ser jodido de pasar. Hay que ir hacia allí. No he podido guardar, además. Aquí recto, por ahí. Puede que por aquí pueda ir. No, esto es un elevador. Hay que ir por izquierda. A ver si para el fuego y puedo pasar. O tengo que ir por detrás. No, es que por detrás no puedo. Anda por ahí, chaval. Rápido, ahora. Tomar por culo, vámonos. Aquí había guardado, puede ser. Rápido, rápido, míratelo, creo que sí. Hay que guardar, tío, hay que guardar ya. Estoy yendo bichos por ahí, tío. Almacén. Pero no, que puedo guardar. No, quiero guardar, 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 guardar. Aquí, 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 aquí. Buah, chaval, vaya media hora más intensa. Esto es una locura, tío. Sobrescribir, gracias. Ah, estábamos en el 7, no estamos en el 8, ¿no? Estamos en el capítulo 7, entonces. Estaba yo confundido, tío. De todo el tiempo que hace que no lo toco. Vale, nos envía por aquí. Para arriba. Para arriba se ve. Pero esto no funciona. Vale, ¿por qué no va ese elevador? Ascensor al control de, ese, de extracción. Sí, yo tengo que ir a la sala de control. Pero no puedo subir, tío, ¿no? Esto no furula, no tiene luz. A ver, algo ha pasado aquí. Algo ha pasado aquí. Vale, porque falta aquí poner luz. Falta electricidad, claro. Falta uno de esos aparatos electrónicos que se usan aquí. Esos módulos eléctricos o electrónicos. Tiene que haber uno por aquí cerca. Y lo tenemos que acoplar ahí. A ver si veo uno por aquí. En esta sala no hay ninguno. Pues habrá que ir a la sala más cercana. Y encima con todo el fuego por el medio, chaval. Cágatelo, tío. Es que más épico no puede ser esto.
Más épico no puede ser esto, tío. Es que es imposible así pasarse esto. ¿A dónde saco yo un módulo ahora de estos? De... Por aquí me iría arriba. Y arriba no quiero ir. Wow. No había un módulo. Mira, aquí, este. Entra para acá. Vente, anda conmigo. Se empieza a complicar por momentos de una manera loquísima. Este Death Space, tío. Es un infierno, chaval. Puta locura, tío. Rápido. Vamos. Lo están poniendo muy difícil, eh. Ahora ya. Venga, aquí, métete aquí. Vale, ahora sí que irá al ascensor. Subimos para arriba. Uf, qué puto infierno, tío. Vamos. Uf. Tremendo, tío. Intensidad a tope. Tope power, tío. No me jodas, tío. Qué malos pequeñillos estos, tío. Tócate las narices. ¿Qué más, eh? No, que quiero subir. Claro, le he dado a bajar sin querer porque me estaba defendiendo con la A. Cuando te defiendes con la A, también bajas. Y subes del elevador con la A. Sube. Solo falta ya que vengan estos pequeños, tío. Voy a meter esta, la de disco. La sierra. Gracias. Vale, por aquí, tío. Sala de control. Vale, cerrado. ¿Y ahora qué? Ah, me han abierto. Perfecto. Uf. Eso no me gusta nada. Mira, aquí estamos en el asteroide. Ahora hay que soltarlo. Y se suelta desde esta sala. Y mira aquí todo lo que nos están dando. O sea, que ojito lo que se viene. Vale, plasma. Vistas. Poca cosa más por aquí. Un nodo, chaval, trepa acá. Nodo de energía. Parece que no hay nada más. No. Vale, vamos a activar esto. Lanzar carga 8772, sí, por favor. Lánzamela ya, por favor, que me tienes. Carga 8772 lanzada. Vale, ahora lo suelta a tomar por culo el asteroide. Las funciones son normales y la transmisión amplia. Ahora a esperar que alguien la escuche. Colocaré el receptor de la antena. Creía que había visto a mi hermano otra vez hoy. Me saludó, como si no pasara nada. Bien, dejaré este canal abierto. ¿Qué? El receptor de la antena de comunicación no responde. Isaac, ¿puedes volver al puente? Siempre problemas, tío. Debe estar conectada, o no recibiremos la señal de ninguna respuesta a la baliza. Joder, macho. Siempre problemas, tío. Más problemas, tío. Es que aquí es problema tras problema, tío. Lanza la baliza para ver si alguien la localiza y hasta la antena ahora no va, tío. Ahora no va la antena. A ver, ¿qué pasa ahora, tío? Siempre pasan cosas, tío, aquí, eh. Ve al puente, la baliza está en camino y la emisión es clara e intensa. Ahora debemos cruzar los dedos y esperar que alguien reciba la señal. Hay pocas posibilidades, pero es nuestra única esperanza. Kendra dice que la antena de comunicaciones tiene algún problema, claro. Como siempre, todos son problemas aquí dentro de la Ishimura, si es que no hay otra cosa. Lo que significa que si alguien intenta venir a ayudarnos, no podremos oírlo. Tengo que volver al puente a arreglarlo. Ahora tengo que arreglar la antena, tío. La antena de comunicaciones tiene algún problema. Ahora el puente de comunicaciones, arreglar la antenita. Ya verás. Y encima empieza la fiesta. ¿Dónde vas, animal? ¿Dónde vas con las prisas? Venga, va, viva la fiesta. Viva la fiesta, oh Dios, ¿qué es esto? ¿Dónde vais, tío? Con la peste a vino, tío. No veas, chaval. Venga, ¿dónde vas tú con la velocidad? Madre de Dios, tío. ¿Qué locura es esta, chaval? Antena levantada. ¿Qué locura es esta, tío? A ver, métete esto, la cinética, porque es que ya me he quedado sin cinética. Que se han fumado, tío. Madre mía, lo que se han fumado es potente, tío. Es una puta locura este juego, eh. Yo lo jugué en el 2008, como siempre digo, tío. Mira, es que no,
Me acuerdo que era una locura, pero tanto. A día de hoy, 2022 casi, y sigo viéndolo igual o más loco que de lo que lo vi en su momento cuando salió. Ya veréis el remake, tío. Uf. Ya veréis el remake. Esto lo voy a guardar, pero vamos, de cabeza. Para aquí. Capítulo 7 era, tío. Yo pensando que era el 8, tío. Si es que este juego te pone enfermo, ¿eh? Bueno. Te saca de ti mismo. Ahora otra vez por el fuego. A comunicaciones tenemos que ir, a mirar la antena del demonio. Ah, que por aquí no es, que es por aquí. Por este elevador, vale. Mantenimiento, extracción, procesamiento o preparación. Pues no tengo ni puta idea. A ver, déjame mirar el mapa. Porque comunicaciones de antena estarán arriba del todo. Arriba del todo. Pues arriba del todo. Masterchef. Será cubierta A. Será ahí. Preparación. Imagino. Y ahora seguro que la pierden más aquí. En el elevador. Es un locurote extremo este Dead Space, tío. Mira. Es que... Estaba clarísimo que algo iba a pasar. Cúrate. Vale, por aquí. No hay un momento de calma, ¿eh? Es todo el rato locura tras locura. Mira eso, ¿qué es eso, tío? Son como pulpos, tío. Hostia, que vienen. La sierra, vale, lo tengo. Qué asco de bichos, tío. Mira la cuchilla de sierra, que bien queda el reflejo marcado de la cuchilla en el suelo. Qué asco de bichos, tío. Son alienígenas, tío. Son asquerosos, tío. Vale, vamos a guardar otra vez, tío. Si es que aquí, como no guardes, tienes que volver a hacerlo todo. Qué asco de criaturas alienígenas, tío. Madre de Dios. Vale, hay que ir por allí, pero aquí veo yo un montón de loot. Bueno, un montón. No. Ni un montón ni mierdas. Aquí ya pasé yo, entonces, sí. Aquí ya pasé yo anteriormente, seguro. Y lo barrí todo lo que pude. Pero hay más cosas. Bueno, mejoras no le vamos a hacer de momento. Vamos a guardar los nodos para más adelante. Y como es capítulo 7 y son 12, pues estamos llegando al 8 realmente. Quedan aún 4 capítulos y algo. Vamos a guardar para luego más tarde, que nos hará falta seguro. Porque esto es un locurote de juego, tío. Entonces aquí ya cogí el nodo y todo. Esto es interés petano, ¿qué? No. No, petas, no hacen nada. Están de atrecho. Vale, por aquí. Vale, aquí está el tranvía. Aquí está el tranvía. Ah, vale, pero pasamos el nivel. Vale, pasamos de nivel. Nos vamos al capítulo 8, creo. Porque estamos en el tranvía. Y cada vez que pasamos por el tranvía es cambio de misión, cambio de nivel. Perfecto. Venga, vámonos al 8 ya, por fin. Logro desbloqueado, 20 GSOS. Estaba chunguísimo este capítulo 7, tío. Sobre todo la parte final era un dolor de muelas, tío. Con la mierda, la baliza, el asteroide y la madre que lo parió, tío. Joder, chaval. Pero bueno, ya lo hemos sacado, menos mal, tío. Joder. Venga, guarda. Capítulo 8, búsqueda y rescate. Uf. El nombre ya lo dice todo. Búsqueda y rescate. Vale, pues seguimos en otra parte de la nave del Ishimura. Ahora estamos en la parte delantera, en el morro, más o menos. Por lo que se ve ahí. Voy a recargar. Sí, la parte frontal. Todo eso verde que se ve. Ahí. Hemos llegado aquí. Y a saber lo que hay por aquí. Nada bueno, como siempre. Tenemos que mirarlo de la antena. Una nave militar acaba de responder. El UFM. Hostia. Valor. No sé qué hacía ahí fuera, pero acaba de recibir nuestra señal de socorro. No hablaremos con ellos hasta que arreglemos esa antena. Desbloquearé la puerta de comunicaciones.
Entra y encuentra la estación de control. Pues sí, tenemos que arreglar la antena del demonio, tío. Que siempre pasan cosas, tío. Cuando no es una cosa, es otra. Aquí en la Ishimura siempre pasan problemas y problemas y problemas y problemas y más problemas, tío. Pobre Isaac tiene que estar ya, vamos, del revés. Yo ya lo estoy, o sea que... Vale, y esta parte ya hemos venido. Es una parte de la nave que ya vinimos, sí, en otro capítulo. En otro capítulo ya estuvimos en esta parte del, frontal, delante de todo. Porque además estoy viendo que están abiertas las cajas. O sea, que ya estuvimos en algún capítulo anterior. Vale, tenemos que arreglar la antena, tío. A ver. Seguro que son problemas. Para ver si jugamos, pero no me dejó. ¿Qué pasa, Sebas? Sí, hoy luego a la tarde. A la tarde o así jugaré al PUBG. Tú te refieres al PUBG, ¿no? A la tarde o así jugaremos al PUBG o a la noche. Ahora estoy con el Dead Space, que es una locura de juego. O sea, se me tiene negro, es súper difícil, terrorífico, acción pura. Mira, 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 ¿qué es eso, tío? ¿Qué carajos es eso, tío? ¿Qué criatura hay por ahí, tío? Madre de Dios, chaval. Vale, vamos al almacén. Mira la música. Es muy loco este juego, tío. Sí, 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 luego le daremos, ya lo creo. A ver, voy a hacer compras y ventas. Inventarios, historias. Que hace tiempo que no vamos a un almacén. Por ejemplo, todo esto es lo que yo tengo en el inventario, o sea, en la caja fuerte. Perfecto. Lo que yo tengo en el inventario es esto. Voy a vender el semiconductor de oro, que me van a dar 3.000 pavos. Lo vamos a vender. ¿Vamos a vender algo más o no? A ver, cuchillas necesito, todo esto necesito. Rayo de contacto me parece una puta mierda, pero pinchan un palo. Es súper lento, tío, y no hace tanto daño, o sea que esto lo vamos a vender. Energía de contacto la vamos a vender también. No la quiero, gracias. Tenía algo de contacto también para mí en la caja fuerte que lo voy a vender, porque es que me da asco esa arma, no me gusta nada. Vendemos. Lo vendemos, perfecto. Y entonces en el inventario tengo botiquín mediano, muchas cuchillas de sierra. Las voy a traspasar a la caja fuerte, porque no quiero tantas. Vale. Y vamos a comprar una nueva arma. Porque traje de nivel 5 no hay aún, ¿no? No. Compramos el 2, el 3 y el 4, que es el último que tenemos. Pero el 5 todavía no existe, no está. Con lo cual lo que vamos a hacer es comprar una nueva arma. Una nueva arma potente, no la mierda esa que compré. La cortadora de plasma y la sierra las tenemos, que van muy bien. El rayo de contacto no lo quiero ni... Era esto, ¿no? El rayo de contacto lo que he usado. Sí, esto es una puta mierda pinchar un palo. Vale, el cañón de energía puede ser bien. El lanzallamas también. Y el rifle de impulso es un rifle de asalto militar. Este me suena y iba muy bien también. Y el cañón lineal era muy buena también. Que tiraba minas, tío. Igual me voy por este, por el cañón lineal. De España, Sebas, soy de España, hispanito. A ver, cañón lineal voy a comprar. Y munición lineal nos hará falta para usarlo con el cañón lineal. Munición lineal, que ojito, valen 2.000 pavazos cada munición, ¿eh? Voy a comprar 1, 2, 3, 4, 5. Logro desbloqueado, derrochador, porque saco toda la pasta a pasear. Me lo gasto todo. Todo me lo gasto, mira. Vale, perfecto. Ahora en el inventario tenemos lineal 6, 6 y 4. Son 12, 14. Son 12, 14, 16. 16, 3 de plasma. De plasma tenemos poquita cosa, pero bueno, ya conseguiremos por ahí. Y me voy a llevar otro botiquín mediano y otro botiquín mediano. Tenemos que ir con botiquines a saco. Vale, perfecto. ¿Puedes jugar tipo 3 hora América? Que en España sería como a las 9 de la noche. Sí, sí, sí. Sí, voy a estar on. Sebas, voy a estar on hoy. Voy a estar on casi todo el día. O sea, no te preocupes, estoy de vacaciones. Estoy de vacaciones y hoy voy a estar bastante activo. Vale, mira, estas son las municiones lineales. Son de color blanco, ¿eh? Están guays, tío. Para diferenciarlas. Perfecto, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Vale, habría que guardar, pero por aquí. Había guardado aquí. ¿Había guardado aquí o no había guardado aquí? Parece que había guardado al llegar a la estación, ¿no? ¿O no? No, por aquí no he guardado, tío. Vale, la música se está poniendo del revés, tío. Nada bueno puede llegar, estoy seguro. Mira la luz, que parece que sea un sol que aparezca. Y
es el espacio exterior, tío. Vale, hay una nave militar que se ha puesto en contacto con nuestra baliza que hemos tirado al exterior, que nos ha tocado las pelotas tirarla, pero no hemos podido tirar al final. Una nave militar, eso puede ser muy importante, nos puede ayudar mucho. Y esta zona tan amplia solo puede ser algo malo, tío. Algún enemigo tocho, tocho, tocho. Pues la sierra, y esta es la nueva que he comprado, ¿ves? La munición lineal, es bestial, mola mucho esta. Que tira tres minas. Una por izquierda, una por el medio y una por la derecha. Mira, 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 mira. Dios. Dios, cuarentena, chaval. Cuidado, que vienen. Ay, ¿cómo coméis, cabrones? Venga, otra. Venga. Vale. Ojo, ojo, que este está muy cerca. Este está muy cerca y si me peta, me revienta. Hay que ir para atrás. ¿Vale? ¡Wow! Buenísima. Vale, vienen más, vienen más, vienen más. Los oigo. Los oigo, los oigo, los oigo, los oigo. Mira, dos. ¡Wow! ¡Qué buena! Dios, esta arma que acabamos de comprar de minas es la bomba, tío. Me parece brutal. Cuando venga este para aquí, le voy a reventar esto, que esto explota. Eso que llevan en las manos. Mira, se va. Se pira. ¿En serio? A ver si viene. Ahora viene. Mira, mira, mira todo lo que viene por ahí. Buenísima. Vale, hay que recargar. Hay que recargar. Rápido. Moverse, 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 moverse. No veas con las minas, papi. Dios. No veas qué destrozo que hacen las minas. Las minas son bien, tío. Las minas son bien. Me declaro fan. Pero súper fan de las minas, tío. ¿Por qué no habré comprado antes este arma, tío? Es la polla, tío. Es la pollaca. Este arma es la pollaca total, tío. Me parece brutalísima esta arma. La de munición lineal, tío. Lo único que esto chupa un huevo. Se gasta las se gasta toda la munición en un momento, tío. Ok. Bueno, tengo que visitar. Después entonces, ¿sabes lo que tengo que hacer para poder jugar? Muy bien, Sebas. Luego nos vemos, hermanito. En el PUBG. O la tarde-noche. Vale, he cogido un botiquín de estos enormes, grandes, ¿no? De tres. Si no he visto mal. A ver. Sí. He cogido uno triple. El botiquín grande, ¿vale? Está el mediano, el pequeño y el grande. Pues hemos pillado uno grande, chaval. Cinética, voy a usarla. Me he quedado sin. Ahí está recuperándose por la espalda. Y 15, 30, unas 45 cuchillas. Vale. Pero solo tenemos cuchilla ya, tío, ¿eh? Munición, vamos, escasísimos. Y de plasma 12. Pues esto era una puta trampa mortal. Era una área de cuarentena que se ha cerrado de golpe, que eso pasa mucho. Casi nos la hacen, ¿eh? Menos mal que he comprado el cañón lineal este, que es la hostia. Vale, hay que ir para arriba. Nivel 3, quizá. Estamos en el 1. A ver si encuentro un guardado, tío. La comunicaciones está abierta. Pero hay picos extraños de realimentación en las comunicaciones locales. Creo que alguien nos escucha, así que ten cuidado. Alguien nos escucha, así que ten cuidado. Pues a ver quién es. Como no sea alguna de la uniología, la secta esa, tío. Están aquí dando por culo muchísimo. Vale, más cuchillas, tío. Pero es que las cuchillas... cuchillas no me acaban... A ver, está bien esa arma. Pero según qué enemigos no va muy bien. Necesitamos de lo otro también. Vale, lineal me ha dado, creo. A ver. A ver, a ver. Derecha, lineal. Aquí, recarga. Sí, me ha dado lineal. La munición lineal, ahora entiendo que valgan 2000 pavos cada paquete, tío. Si es que son la polla, tío. Destrozan que da gusto, tío. ¡Wow! ¡No me jodas! Vale, no peta, el desgraciado. Si me tira a estos, estoy mal, cabrón. Hay que romperle las extremidades. Ahora me he acordado. Hay que romper las extremidades, tío. Ahora murió, creo. Oh. Qué asco, tío. Cómo bota, eh. Es asqueroso. Mira, ahí hay otro.
Aquí hay otros más, cuidado. Hay que romperle todo eso. Ojo, cuidado. Esto. No, tío. No me jodas. No me jodas, tío. Que encima no habíamos guardado, creo, tío. Puede ser que no hayamos guardado. Me cago en el puto bicho, tío. Esos de la pared. Que tampoco son tan complejos realmente. Hay que romper los tentáculos rápido. Vale, no, nos ha dejado aquí. Menos mal que nos ha dejado aquí, tío. Justo lo he guardado, nos ha dejado. Menos mal, chaval. Carga. Es muy asqueroso este bicho, tío. Tengo que usar cuchillas, tío, que para eso tengo cuchillas. Porque tengo muchas cuchillas, tío. Me queda una y muere. Vale, este ya está muerto. Vale, recarga. Voy a usar las cuchillas, tío, que es que tengo muchas. Se regenera, ¿no? El desgraciado, no. Vale. Vale, a ver, aquí cosas. Genética, vale, bien, bien, bien. Para mí, para tal. Voy a guardar, tío, voy a guardar. Qué madre de Dios, tío. Capítulo 8, búsqueda y rescate. Bueno, una fucking locura, tío. Este Dead Space, después de casi 2 meses. No, qué coño, casi. Sí, 2 meses, 2 meses y pico que lo empecé. Lo he ido jugando a ratos, cuando he podido, cuando tal. Porque estoy además jugando otro tipo de juegos. Y es brutal, tío. Cuando lo coges es que juegas a juegos que están a este nivel. Y cuando juegas al Dead Space estás aquí, tío. Es que es... Se va por las nubes. La tensión, la acción, la adrenalina. Es una locura, tío. Lo vamos a dejar aquí. Es el momento del capítulo 8, el inicio. Con Isaac a tope. Nos ha costado un montón acabar el 7. Y el inicio del 8 va por el mismo camino. O sea, de aquí al final yo creo que ya va para arriba todo. Y va a ser súper difícil. Seguiremos con Dead Space estos días, que tengo vacaciones, así que a ver si lo podemos acabar antes de que vuelva a trabajar el martes. Mi idea es acabarlo, estamos en el 8, 9, 10, 11 y 12. Estamos ahí 4 o 5 capítulos y se acaba. Ahora queda lo más difícil. No va a ser fácil, pero lo vamos a intentar. Desde la Ishimura, corto y cambio.